Mira, mi hijo está aquí. Oh, bienvenido, Memedo. Gracias, mamá. Ay, mi hijo te extraña tanto. ¿Tienes hambre, Memed? Iré al sanitario. Sí, adelante. Les mandaron algo de tarana. Son un poco de fideos. Ah, y las granadas que querías. Y claro, también saludos y bendiciones. Entonces, dales las gracias, Pero estaban molestos. Porque no los llamamos y les gustaría hablar con nosotros más a menudo. Como si nos extrañaran. No digas eso, hija. Son nuestra familia y eso tienes que entenderlo. ¿De acuerdo? Deberíamos llamarlos. Todos nos preguntaron por ti. En serio, Sera, por todos ustedes. Claro. Como si no supieran la razón por la que fuiste a verlos, Risa. De otro modo, no hubieras puesto ni un pie ahí. ¿Ya terminaste de comer, hija? Ven, ayúdame. ¿Quién limpiará todo este desastre? Por supuesto que yo no. Ambos perdieron el apetito. ¿Crees que ellos son los enojados? Yo soy la única que tiene razones para estarlo. Dice que los llamemos más a menudo. Tu padre puede olvidar lo que nos hicieron, pero yo no, jamás, hija. Jamás. No puedo olvidar lo que me hicieron cuando era una niña o cuando estaba embarazada. ¿Qué tu padre no sabe lo que me hicieron? Preguntaron por nosotros. Preguntaron por Sera, pero no por preocupación, y lo sabe. ¿Por qué quieren saber si fracasé en Estambul? Se olvidan de todo lo que hice por ellos. Pero esos días quedaron atrás. No volverán a lastimarme. No lo permitiré, hija. Ya no soy una niña, ya no. ¡Oh, no puedo abrirlo! Déjame, yo te ayudo. ¿Feriha? ¿Qué pasó? Solo estoy cansada. ¿Estás enferma? No, mamá, solo estoy cansada. Te entiendo, hija, te entiendo muy bien. Has recogido la basura durante días. ¡Ay, qué lindas manos tienes! ¡Ay, qué suaves! No quiero que estas manos recolecten más basura. Alguien más debe hacerlo, hija. Mamá. Feriha. Ya lo sé. Sientes mariposas en el estómago. Tu corazón late muy fuerte, como si tu pecho fuera muy pequeño. Espero que pronto tengamos la libertad. Se lo ruego a Alá. Yo lo sé, hija. Lo supe el día en que naciste. Cuando te susurré tu nombre al oído, eras tan pequeña. Lo recuerdo. Feriha te llamé. Eres tan hermosa como el día en que naciste, querida hija mía. Mamá, por favor, ya no digas más eso. Soy tu boleto para salir de aquí. Pero es mucha presión para mí, ¿lo sabías? Son tonterías. No deberías sentirte presionada. Yo soy tu madre. Pero ya no quiero escucharlo. Por favor, ¿está bien? Te lo digo en serio. No te preocupes. ¿Qué pasa si nunca puedo sacarte de este lugar? Siento que a veces no puedo ni respirar. ¿Y si pierdo lo único que tengo? ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que vas a perder? Olvídalo, mamá. Espera, Feriha. ¿Hiciste algo malo? Es lo único en lo que puedes pensar. ¿En qué más podría pensar? ¡Dímelo! Hija,
A tu edad, la gente brilla como un diamante. Y eso puede atraer a malas personas. Pero cuando te roben el brillo, escucha esto. Pierdes todo tu valor, no lo olvides. Ya no vales nada. Ya hasta perdí el sueño con tus cosas. Oh. Casi no nos podemos ver. Si no fuera por estos encargos. Espera. Buenas noches. Buenas noches. Tienes problemas con Tansu, me imagino. Está molesta porque no he venido. Tienes mucho que hacer. La universidad, la casa, no es fácil. Nos vemos. Hasta luego. ¿Cuánta consideración tienes con ella, no crees? Diciéndole que no es fácil hacer todo lo que hace. Tu papá se mortificaría si ve que te dan celos de la hija del portero. Pasaría más tiempo contigo en casa. Supongo que eso te pondría de mejor humor, Kansu. Ah, entonces vamos a contárselo. A ti también te haría bien, porque él te hace tan poco caso como a mí, ¿no crees? Kansu, ¿qué dices? ¿Todavía no te das cuenta de lo que pasa? Así pasó con mi mamá antes de morir. Tú sabes cómo fue con ella en ese tiempo. Kansu, estoy cansada de que me acuses de todo. Retírate a tu habitación. Ve a ver televisión. O a investigar más de Mirza Rafoglu. Porque no quiero verte más. No quiero romperte el corazón con la verdad, niña. La verdad duele, ¿verdad, Sanem? Yo te diré cuál es la verdad, Kansu. Me esfuerzo por hacer de esta casa un hogar. Y tú lo saboteas. Eres la razón por la que tu padre no está aquí. Por las incomodidades que provocas para molestar. Anoche. Oh, ¿dónde estará mi hijo Mehmet? ¿Dónde se habrá metido? ¿No te contesta? Oh, no contesta. Frija, ayúdame con esto, hija. ¿Qué es? Pues los pagos de la renta. Tenemos que depositarlos. Lo que tu padre hace es dividirlo en 5 partes para evitar que se le pierda todo el dinero por si algo pasa. Mamá, voy a llegar tarde. ¿Prefieres que tu padre lo haga, aunque se lastimó? Ni siquiera pudo dormir bien. El pobre se quejó toda la noche. Ten. Está bien. Yo tampoco puedo ir. Sanem me está esperando, hija. Si me llego a tardar en el banco, ella podría enojarse conmigo y no quiero que eso pase. Está bien, mamá. Yo lo hago. Sí, muy bien. Ferija. Ah. Ten cuidado con eso, hija, por favor. No tenemos más cosas que vender, lo sabes. No te preocupes. Cuídate. Nos vemos. Cuídate mucho, mamá. ¡Nos vemos! Hasta luego, hija. Que Alá te cuide. Ay, 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 ay. ¿A dónde irás, Hera? Iré a buscar a Mehmet. ¿Quién sabe dónde esté? Encontraré a mi hijo. Thank you.
ver, hija. ¡Ferija! ¡Ferija! ¡Te estamos esperando! ¿Saliste a correr? Tú... Vine a disculparme. Pero... no contaba con que estuviera tu mamá. No logré nada. ¿Con mi madre? No estoy seguro si me vio. ¿Cómo me encontraste? Iba saliendo de un café. Te vi, pero... tú no me viste. Ferija, tenemos que hablar. Te espero en la escuela. No hagas esperar a tu mamá. Son para ti. Te las traje. Puedes ir al hotel después de clases, Ferija. Vas a ver al señor Sihan, nuestro encargado. Él te explicará lo de tu horario, ¿sí? ¿Te parece? Le agradezco, señora Sanem. Muchas gracias, señor Haldun. Preferiría que le informaras a tu familia sobre esto. Me parece inusual de esta forma, pero está bien. Ten un excelente día. Sanem, me tengo que ir.
Que tengas un buen día. ¿Cómo ves, Feriha? Todo depende de ti. Mira, tú puedes, está bien. Esfuérzate siempre y obtén muchas propinas. Señora Sanem, por favor, no quiero causarle problemas a usted o al señor Haldun. Puedo buscar trabajo en otro lado. Siquiera así puedo pagar mis deudas. Claro que no. No causas ningún problema. Haldun es muy exigente, ¿sí? No se trata de ti. Bien. En verdad le agradezco por comprender la situación con mis padres. Sabe que nunca me dejarían trabajar. Lo sé. Eso me imaginé con lo que dijiste, pero... Mira, Feriha, también debo pedirte algo. ¿Qué es? Como sabes, el hotel en el que trabajarás está cerca de la escuela a la que asistirá Kansu. No quiero que por esa razón se distraiga. Mejor guardemos el secreto. ¿De qué secreto hablan? ¡Buenos días! Cuando te escuché pensé que faltaste a la escuela para ayudar a tu mamá con la limpieza. Feriha vino para pedirme consejos sobre un proyecto escolar. Apenas lo está empezando y no quiere hablar de él. ¿Qué quieres decir? Así que no quieren decirme. No te preocupes, Feriha. Mientras la señora Sanem te apoye, vas a ser el mejor proyecto. Yo soy el único proyecto en el que ha fallado mi madre, ¿verdad? Hablaré con ella. ¿Cuál es tu problema, Kansu? ¿Qué intentas hacer? ¿Cuánto tiempo llevas de conocer a Sanem? No te atrevas. ¿No me atreva a qué? Yo estaba a sus espaldas mientras se susurraban secretos. ¿Estás dejando que te usen mi contra? ¿De qué estás hablando, Kansu? Por favor, Feriha. Ganaste una beca en una de las mejores universidades. Eres inteligente. Pero hacer que no entiendes te conviene. ¿Qué me conviene? Sé clara. Creo que todo está muy claro. Yo perdí. Te has convertido en el arma de esa mujer. Siempre que alguien habla de la universidad, me compara contigo. ¿Y tú? Tú solo lo disfrutas. Tenía que ganar, Kansu. No tenía alternativa. ¿Y qué es lo que dice Sanem? ¡Eres peor que la hija del conserje! Feriha, por favor, nos disculpas. Voy a platicar con Kansu. Suerte en tu proyecto. Quiero que apagues eso. Hazlo. Vamos a salir. No sociabilizar, y los celos te están volviendo loca, Kansu. Escucha, debes salir del cascarón. Pronto irás a la escuela. ¿Terminaste tu servicio, Feriha? Ya lo hice, papá. Muchas gracias, hija. Mi pie ya está mucho mejor. Mañana seguro ya está bien. Debes estar cansada. No, no lo estoy. Preocúpate por mejorar, papá. Me voy a cambiar para ir a la universidad. ¿Necesitas algo? No. Que no se te haga tarde.